transcurs d'una entrevista concedida en aquesta casa IB3 Televisió Manzano de pretemporada a Mallorca amb el seu equip. El Beijing Guan també ha aprofitat per demanar responsabilitat a Uts Klassen en el capdavant de l'entitat. Malament faci feina a la Xina, Manzano demostra estar ben pendent del que passa a Son Moix. Gregorio Manzano no perd detall de l'actualitat del seu Mallorca, ni la distància evita que se pronunciï sobre el nou règim. Amb Uts Klassen només ha intercanviat unes paraules l'any del descens. Vino a presentarse y creo que me vino a decir que ojalá usted hubiera venido un mes antes y estaríamos hablando de nuevo el equipo en primera división. Le di las gracias por sus palabras y esa es la única vez que yo he hablado con el señor Klassen. Que sepa que está a un paso de un centenario de un club que tiene una historia muy bonita y muy reciente detrás de él y que lo haga lo mejor posible porque el Mallorca debe de estar en primera división lo antes posible. El tècnic andalús allarga sa petició a l'actual cos tècnic i a sa plantilla. Esta media temporada que queda todavía tienen tiempo estos profesionales que están en el Mallorca para luchar cada partido para el año que viene llevar al equipo a primera división. I parla així de bé, de Miquel Àngel Nadal. Que el Mallorca, pues con su presencia, tiene un activo muy importante en la Secretaría Técnica. En canvi, Manzano lamenta es tracta donat per l'entitat a jugadors com Nunes o entrenadors com José Luis Oltra. La entidad tiene que respetar al profesional. L'andalús té marcada una data en el calendari, l'any 2016, l'any del centenari. Y que se haga un centenario de acuerdo a la categoría de uno de los pocos equipos, creo que son 15 o 16, en la historia del fútbol español, que es con nombres de oro, tiene escrito el Real Club Deportivo Mallorca ser campeón de la Copa de Su Majestad el Rey. Però no tot han estat flors i violes en el vestidor vermell com a pitjors moments. El descenso, que no se hubiera producido, el descenso. I recorda l'episodi més polèmic a la banqueta de Son Moix. Con la famosa paella que se le dio tanta historia a la paella, ¿no? Lo decía por los que estaban allí, esos estaban allí, sino que aquellos que no venían porque estaban cómodos que vinieran, que estuvieran con nosotros, ¿no? Reconeix en sa boca petita que no va estar afortunat. Manzano, lleva usted razón, pero usted no lo puede decir. Ya está. La gente sabía lo que yo quería decir. Però parla de campanya en contra seva. Quien haya querido en su momento tergiversar las palabras como así lo hicieron, allá ellos con su conciencia y allá ellos quien les siguieron. Yo sé que mi conciencia la tengo muy tranquila. Manzano define esa afición mallorquinista. Pues una afición fiel pero corta. Subcampeó de la Superliga chinesa y nomenat millor entrenador de esa competición en seva primera temporada. Hemos roto todos los récords del equipo en toda su historia. Has de bailar, diu adeu, amb aquest missatge en xinès, no té preu. Xi xie, xa xa, guan emen. Y punto final. ¿Quiere decir? Muchas gracias a todos. Os quiero.